Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro cada día. Estamos leyendo del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 32, y luego el capítulo 13, versículo 34. Jeroboam pensó: tal como se presentan las cosas, el reino podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificio a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboán, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Después de haber reflexionado, el rey fabricó dos terneros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado y el pueblo iba adelante, de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente que no eran de la tribu de Leví. Y así continúa esta historia desastrosa, queridos amigos. Y esta es la división. Ya se llama Ovina Curia Yevamba, se llama Mombe. Uña de esta historia es la historia de un pueblo. Es la historia nuestra, es la historia de nuestra familia, es la historia de nuestra vida personal. Se dan cuenta, queridos amigos, en cuanto que Jeroboam se da cuenta, dice: ah, si ustedes van hasta la casa de Dios, va a la peligrosina. Y el peligro es que vuelvan a unirse en una sola tribu, vuelvan a unirse como una sola nación. Ir al templo, ir a Jerusalén, el lugar que Dios había elegido justamente para la unidad de su pueblo, entonces le cae mal a Jeroboam. La PEB es onopea, PEB es japonopea y peligroso lleven guaná. Se dan cuenta, queridos amigos, el egoísmo que tienen las personas, el egoísmo que nosotros tenemos y el egoísmo que después, de acuerdo a eso, tomamos decisiones y traen consecuencias desastrosas. Y es lo que sucede, porque ahora entonces él viene con una determinación. Construye dos becerros, los famosos becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Y el pueblo que sube: aquí está Israel, tu Dios, el que te hizo salir de Egipto. Cambiamos entonces totalmente ahora. ¿Quién es el Dios que te hizo salir de Egipto? Nosotros ponemos nuestra esperanza en tantas cosas del mundo. Ponemos nuestra esperanza y pensamos que ese es el Dios que nos va a salvar. El dinero, el poder, la política, en fin, cosas que simplemente quedan en el mundo. Pero después vemos también cuál es la situación desastrosa que nosotros causamos a causa de nuestro egoísmo, como nos presenta hoy esta lectura en la imagen, en la figura de Jeroboam. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.